Hoy vamos a hacer este par de zarcillos en forma de corazón. Para ello vamos a utilizar nuestro alambre número 20, alambre número 22, 12 centímetros de alambre 20 para cada zarcillo y unos 10 centímetros de alambre 22 para cada zarcillo. Nuestras reglas, pinza de corte, pinza de argolla, pinza plana, pinza de silicón y un redondeador. También vamos a necesitar un par de tapones. Lo primero que vamos a hacer es tomar el alambre número 20. Vamos a estirar nuestro alambre con la pinza de silicón, alisarlo. Una vez que ya lo alisamos, vamos a medir 6 centímetros y vamos a marcar ligeramente con nuestra pinza. Hacemos un doblez no muy marcado y luego desde ese doblez hacia el centro vamos a medir 2,5 centímetros. Allí hacemos otro doblez. Una vez que ya hicimos esto, vamos a tomar nuestra pinza de argollas y en la medida número 4 vamos a realizar uno de los lados de nuestro corazón. Vamos con el zarcillo que hicimos primero para que nos quede lo más parecido posible. Yo estoy trabajando aquí los zarcillos separados porque estamos haciendo un tutorial y es más práctico hacer un solo zarcillo. Pero les recomiendo siempre hacer los dos zarcillos al mismo tiempo. Y ahí está el mismo tamaño. Vamos con el otro lado. Observen que no he cortado nuestro alambre. Ya vamos a ver por qué. Ahí nos queda el corazón. Lo volvemos a colocar para ver si está igual. Si se superponen, ahí está perfecto. Y ahora vamos a empezar a hacer la parte de afuera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro alambre en donde está directo al rollo y vamos a hacer un doblez con la pinza plana. Luego voy a separar un poquito para que lo puedan ver mejor. Vamos a doblar bien de esta manera. Observen que ahí quedó bien doblado nuestro alambre. Cerramos bien la curva del corazón y vamos a bordear todo nuestro corazón. Que quede lo más pegado posible los alambres. Entonces vamos comparando. Siempre supervisando que nos queden iguales. Para ello le vamos a ir dando forma también con nuestra pinza de argollas. Con la pinza plana también nos podemos ayudar para ir aplanando y acomodando el alambre. Entonces, vamos de nuevo. Muy bien. Entonces, aquí en el vértice de nuestro corazón, hacemos el doblez. Tenemos que hacerlo un poquito después de donde está marcado para que nos quede por fuera. De esta manera. Y seguimos bordeando todo nuestro corazón. Sujetamos con la pinza plana. Aquí hace falta marcar un poco más lo que es el vértice del tenemos la forma. Volvemos a comparar. Observen que este está un poco más ancho, entonces lo hacemos más alargado un poco y subimos ligeramente para que no quede tan ancho. Por eso les digo que recomiendo que los hagan a la vez para que no tengan que estar corrigiendo. Una vez que ya está, vamos
cortamos acá primero. Tenemos el zarcillo o la forma. Corroboramos de nuevo. Una vez que ya tenemos lista la base del zarcillo, vamos a tomar nuestro alambre número 22. Esto les va a ocupar unos 10 centímetros. Lo vamos a pasar a través. Y vamos a fijar o a unir las dos partes de nuestro corazón dando unas tres vueltas alrededor, evitando que se superpongan. Tienen que quedar una al lado de la otra. Entonces, con cuidado, una al lado de la otra, sin superponer las partes de nuestro corazón. Luego damos vuelta . Esta tiene 3, nos resta 1. Cortamos. Esto les va a consumir unos 10 centímetros aproximadamente. Entonces, damos la última. Aplanamos bien con nuestra pinza de silicón, porque tiene que quedar bien apretado para que haga la función de sujetar. Entonces, por eso ven que a veces hago con mucha fuerza. Una vez que ya hicimos las tres vueltas, vamos a cortar el excedente con mucho cuidado. Aplanamos bien para que no quede levantado. Y ahora sí vamos a llevar nuestro pin de esta manera. Lo voy a colocar aquí para que lo vean. Observen, yo lo tengo así. Y lo doblamos. Y el otro alambre lo vamos a pasar alrededor. Observen que no estoy usando pinzas ni nada. Simplemente lo voy pasando alrededor. Una vez que ya completamos esa vuelta, lo cortamos. Cortamos aquí. Y con nuestra pinza plana nos encargamos de acomodar bien el alambre para que no maltrate. Alisamos el pin. Vamos a cortar. Recuerden que la medida es de aproximadamente entre 1 centímetro y 1,5 centímetros. Promediamos con el otro. Le falta un poco. Volvemos a promediar. Ahí están iguales. Pasamos nuestro redondeador en el pin de esta manera. Tomamos el otro zarcillo y hacemos lo mismo. Esto es para evitar que el pin maltrate lo que es la perforación de nuestras orejas. Si ustedes no tienen un redondeador, pueden utilizar una lima. Y con mucho cuidado van limando todas las asperezas que pueda tener el alambre. Una vez que ya hicimos esto, solo resta poner nuestros tapones, preferiblemente de silicón, para que perdure más el alambre, y listo, tenemos nuestros zarcillos.